tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas en Noticiero de los Paraguayos. Militares y policías nuevamente en la noticia, no precisamente por una buena acción, sino por estar vinculados, según una primera investigación, al armatráfico. Retiraron las armas eludiendo o por lo menos no dejando sospecha a la Dimabel. 46 personales uniformados militares y 55 policías. La mayoría son suboficiales que empiezan la carrera bajando una línea de que vamos a ser implacables. Y hoy también en 24 horas nadie los para. Adictos que pasaron a ser grandes delincuentes. Y legalmente yo quedé en shock. Fue muy desagradable, tipo, nos asustamos todos. Entró el asaltante, esto es un asalto, nos tiramos al suelo. El señor pasa y después ya entra en el vehículo rápido, prácticamente en un minuto y ya llegó. Deambulan toda la noche haciendo sus robos. Lo que esperamos todos los ciudadanos de bien, por así decirlo, es que haya más seguridad. Y otro tema destacado, las dolencias del IPS. Siguen las quejas, personas ancianas obligadas a formar filas para conseguir turnos. Todo esto en medio de un debate por la reforma de la Carta Orgánica. Y las 4 tengo que venir para sacar turno y no llego. Ahora me voy porque no hay turno. Había ya 7 personas y 10 números y no me alcanzó. Para agilizar lo de la atención de la llamada, ahora se está analizando cómo fortalecer esos turnos de mayor afluencia. Vine para hacerme mi análisis. No hay insumo. Todo me mandan a comprar. De que hay profesionales, hay profesionales. Es cuestión de organizar bien. El desarrollo de la primera información nos lleva hasta la zona de Areguá. Araceli, adelante contigo. Mercedes, el domingo por la mañana, alrededor de las 7 y 8 de la mañana, ocurría esta riña, vecinos que se agarraron a golpes. En este punto, Valle Pucú de la ciudad de Areguá, podemos ver las imágenes y escuchar los gritos de las personas que estaban ahí tratando de evitar de que esto pase mayores. Video imagen. Vamos a compartir en minutos nada más estas imágenes. Sí, Mercedes. Lo preocupante es, ya no es zona roja, sino pasó a morado, porque los vecinos tienen que vivir encerrados a causa del conflicto que hay entre adictos. O sea, es entre un grupo de adictos que se disputa las calles con otro grupo, lo cierto que son los dueños del local, o sea, los dueños de la calle. Ahora sí compartimos las imágenes y después debatimos más al respecto y escuchamos a los vecinos, Araceli. No. Le agarró con cuchillo. Ese es rojo. El león. Sí, parece que sí. Thank you.
Sí, te escucho. Sí, dale. Lo que sí, Mercedes, llegando hasta esta zona, hablamos con los vecinos, porque también teníamos la primera información de que se trataba de dos grupos de adictos disputando territorio. Pero los vecinos nos indican de que los que estaban ahí en las imágenes del video grabados por los mismos, en los que eran mayoría y tiraron a uno de los vecinos en el piso y lo golpeaban a golpes, ese sería el grupo que está manteniendo zozobra toda esta zona. Lo que sí es que lo que veíamos en imagen ocurrió a una cuadra desde el punto en donde nosotros nos encontramos. Sería a una casa de esta vivienda que tenemos en imágenes. Después el vecino vino hasta esta silla ubicada acá en este mismo lugar. Esta es la gorra del vecino herido. Se sentó en esta silla y volvió uno del grupo ahí que lo estuvo golpeando y lo macheteó dejándolo gravemente herido. Y fuimos convocados hasta este punto por sus familiares que exigen justicia. Ellos no quieren hablar ante cámara porque tienen miedo a represalias, porque está bastante delicado Ricardo David, de 37 años. Vuelvo a reiterar el nombre del vecino más afectado, se trata de Ricardo David Amarilla. Y acá conseguí que hable con la cabeza, con la presidenta de esta visión, de esta comisión vecinal, la señora Verónica López de Orrego, en compañía de su marido también. Desde el 82 que usted reside acá y desde ese año, en este 2024 es donde esto está empeorando. Totalmente está desastre, señor. Jaurelo da Orelu. Está en la comunidad de la pesa. Porque está inocente hoy. Oye, Jesús, que inocente hoy. Oye, Jesús, que mal ejemplo. Ya Verónica Jandico es echar el ataque. Sí, semena, ahora yo preparo a tu papá, pero era de más que le peina, semena, o sea, un guapo, vemos mañana y dice. ¿Qué guapo, Gina Ricardo David? Está cuimba, bebé. ¿O pimba, o upe otro machete? O se ve cara ahí, otro allá, a mo por tombe. A upe, ya atropellazo de cua, ojo en dave. A Pepe o yo güero la macete o guapija o a Pepe macete o se hizo y que o a Pepe macete o agredí paso. A Pepe es chapa, Pepe. Entero, ve a ver si no juego de chapa. Si no más, ve antes con Oñez, eso. O que huye. Senda que huye, señorita. A un bejuan, la verdad. Porque Pepe tipo o un macete deja ya atropellado, o se ama hoy ese, hay que encima hoy su. Ahí pega tu mambola y sube la macete y si hoy que hay sube el garroteo. Así fue el caso. La oía antes ya. Mantere Ivo ahí o pecha y naoñe puno la riña, un boque que la vecino cuera. Ah, cuera o catula vecino que huye su hijo, pero cena que huye, señorita. Está maure. 82, pero hija, ese amaba por mi hija comisaría, pe cocinera. Un maja o un ángel, pues ese voce aco, a veces me voy cuera, pe. Jaime, de oreje, mante cualquier cosa, entero, ve a oreje, a ver. Porque orero y potar la comunidad, pe, y pona. Ore, 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 a ver, ni no ni empera, llamo a co calle. A ver, co, empera, oro ya poco, y. A ver, si no pico arema, lo hijo, abuelo, a ver, co grupo. Hay dos, pe, más, yo, güey, pero nunca ando, co, ya, pe, a peo, co, han, a ver, mi tan cuimba, tú sabes, ya, empeza, o. Ese peo es Jerai. Leo. Pechante, voy yo, llego. O, senga, un Leo, era el cuaso. Leo, pelo, yo, cuaso. Jamba, es la problema, es la caracula, la oñepunua, la droga, territorio, jamba, tiene que haber, tiene que haber. Pero oreondo y cuay la mopa y la droga allá. Pero hay circulación allá. O en drogado, a muy en drogado. Hay un lado arriba drogado. A veces familia, pea pecasilla de o a molestar su escuela. Familia de bien, pero con comercio, o y sí, sí, o a molestarse familia, fijaré, las 10, las 11 de la noche, o yo jugué plata, o yo jugué cerveza, ahora la cerveza no vendé, señorita, hamburguesa, ¿cuerdan de lado vendía? O más la pesa la picó, pues la vende comunidad. Iba ahí la pesa la comunidad, pero oico, iba ahí, no se gustaba, además donde sea, a... Ahí está el bien para la familia entero, vea peguananda ahí. Jaime, donde se la con ansia, anda esa y esa con ansia, primera vez a esa pez. Ya Verónica, esa pez no y pico la comisaría 37. No, y cuidado, pende que ahí va a ver si no para ojenoña y la ambulancia, ojenoña la policía, pe ahí, pero
se hace no la comisaría peja o curijico y hubiese que la patrulla ocupé y comisario o camioneta particular vende más hoja roñe es en día curija socio comisario comisión de seguridad urbana hay mejas ha sube a ese pero ni mon que está muy con mi curija ocupé o la ambulancia o vehículo la ve mi taca ocupé o era haso cuando en hospital pero mi hospital vecina hoy por no coste 3 millones y nada por la platino y muy jamás supe y paitela y baje miñona en un mi pelea mantere y más cuando la coma la pende barrio la pende cuadro mieve pero mantere hijo señorita o a molestar a veces familia mantere y de familia ñón te lo molesta y nada a veces vamos ya muy te gateo cuando hay teros vamos a otro lado a pesar y la cuñaca y ore a nivel de ya ve mi taca ve la pende comunidad ve a vengo o facea se a ve o facea jamás eso con tener con la pende y pesa más se te más a mi ahora coa ni tú en la comunidad verco. Upeare justamente este llamo municipal y apañe genoy, ajá. Joder, la. Ma, un mimbu, visa, para huevo, o oh, pajico. Y vaya tripe, pelado, tu gumba, eso pues, esa. Sí, vamos a escucharle, señora. Sí, vamos a cuidar tu persona. Vamos a cuidar. Acá nomás, señora, acá nomás, señora. ¿Qué pasa? Yo soy la mamá del muchacho. ¿De Leo? De Leo. Yo soy la mamá de Leo. Y yo lo que quiero saber es, él también le agredió a mi hijo. La pelea empezó allá. Los vecinos acá no saben. Él se fue a la casa de su papá esa mañana. Se fue a traer una herramienta. Él no estaba borracho. Mi hijo consume seguramente, yo no sé, yo no he visto que esa mañana él estaba consumiendo. Yo no niego que mi hijo es un santo, no digo que mi hijo es un santo, pero este muchacho tampoco no es un santo, Ricardo. Él tampoco, no, toda la vida, todo el tiempo le molesta a mi hijo. Él le dice que le tiene preparado un 9 milímetros que la gente no sabe. Que la gente no sabe cómo él le suele amenazar. A veces que toma y se encuentra por la calle, le amenaza a mi hijo. Este ¿y se pelean por territorio? ¿Porque venden droga? ¿O qué no, lo es? Mi hijo no vende droga. Mi hijo no es un vendedor. Yo no sé, no digo que mi hijo no consume o consume, pero este muchacho es últimamente, él anda todos los días drogado. Está todo... Cállate, Loli. Él está todo el tiempo drogado también. Mi hijo seguramente a veces toma y sí, anda quilombo, anda haciendo verdad, pero hay que contar la verdad. Hemos de una la verdad, no alego la pesa. No quiero que me enfoque tu cámara, mami, porque yo tengo mi trabajo y no quiero. Tranquila, señora, no está enfocando, vamos a proteger la identidad de todos ustedes. Mi hijo vino, le pidió auxilio a la chica de ahí. Mi hijo le macheteó a este Ricardo. Y no sé qué fue lo que los vecinos están diciendo. Sí, eso dice ellos, ¿verdad? Está bien. Yo no he visto cuando él le macheteó. Yo me iba y en la comisaría. Primero el muchacho, traté de decir, mi hijo vino de allá, de la arribada, como usted estaba mostrando en el canal, el video, que se estaba peleando allá de acá a 3 cuadras. Acá a 3 cuadras ellos se estaban peleando. Pero él empezó la pelea porque él... Ese Ricardo, porque él, Leo, se estaba estaba con ese otro muchacho que se estaba... ¿Tres le pegaron a Ricardo? Sí, pero él empezó. ¿Y qué le dice para provocarle? ¿Qué es el problema? Él se fue, le empujó. O pesó un mañazo, pe. Cabo, pe. Yo no digo que mi hijo es un santo. Mi hijo no es un santo, todo el mundo le conoce acá. Jaja, Emma Doña Machetea, ja, oye, Maena, jala, los policías no le hacen. Mi hijo también sufrió muchas veces. Mi hijo, por ejemplo, la vecina. Se la esa periodista. Ojo, la macete, hoy nos pala, David. Una señora, la verdad, la garrote, ojo, agüese a todos. Garrote, oreco garrote. Allá tengo mi nietita, tres. Estaban pidiendo auxilio, yo estaba lavando de la ropa de mi hija. Eso es lo que yo le estoy diciendo. El muchacho estaba sentado acá. Ricardo, espera. De Loli. Loli, ajá, épico ya. No importa, no importa. No, 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 no,
Deja de tan de las cosas. Señora, ¿eh? Es la verdad. A mí la sí, llegué. Pero ese con el hija es que mi hijo es un santo. Mi tacare, ni guapi, pepe la garrote. Ajá, no, no, se me envuelve a curir pepe. Ahora ya trope, ya no, ya pues, y esa es la cosa, coja, es peña, cano, pilla, no, ni vamos a chupar. Y no es la primera vez que le hace eso. La vez que ja, o tentavo, y su peja, está vivo, yo tentavo. Es para una mágico ahí. Ni me envuelve una vez, don Adi, o ni un paja, o a su vez. Porque viste que ja, mi hijo, o lo que sea, los vecinos. Oye, era japaitana de punto, oye, mopotía. Vamos, hoy me leo. ¿Cañeja? No, no cañe, se la se me ha hecho un vapo. Él es inambio, soro. Oye, cutuco, a ver, gente. ¿Quién trabaja, Leo? Él es albañil, a la gente cuando es guay, ay, santito. Yo no digo que mi hijo es un santo, no digo. A ver la vecina a veces toma mi hijo, andas ahí todos los días. Profesor, ese, ay, pioñe vende droga, ese. Da igual ese mapa la droga o vende, ajas. Pero, quiero decir nomás también que nosotros muchas veces, siempre me acerqué junto a esta señora, ¿verdad? Mamá de Leo. A la mamá de Leo, siempre me acerqué respetuosamente, ¿verdad? Porque no podemos trabajar. Ahí tengo mi local de lomitería. Somos gente trabajadora. ¿Y te molesta también, Leo? Él siempre se va, no puede llegar cliente porque él se va a asustarle todo. No se puede trabajar tranquilo. Nosotros prácticamente trabajamos en sus obras. Acá la señora sabe que yo siempre me acerqué humildemente, respetuosamente a decirle que nunca le faltamos respeto en su casa y que no me moleste más. Pero siempre acá hay mucha gente que sabe que él es una persona muy problemática. ¿Cuándo toma? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cuando toma mi hijo, pero cuando él no toma es... Él... Todos somos vecinos. A ver, ¿cómo se acuerda? Crece pa' oñón diepa. Oñón diepa, yo crece. Pero si la hijo hacía la David, va, eres para los coñipos, oña contraria, ese. Él le tiene, yo no sé si le tiene envidia o qué, o no sé qué es lo que pasa con este muchacho. Yo no digo luego que yo soy santa, que mi hijo es santo, que esto, que lo otro. No le voy a luego defender a mi hijo, ¿verdad? No, él cuando toma, a veces hasta conmigo se quiere, ¿verdad? Pero... A veces con los vecinos, ellos se van, pero yo les digo a ellos. ¿Y qué vos, qué le decís si es que dicen de que distribuye drogas, si no es tu hijo? ¿Y quién es que distribuye? Yo no sé, vaya a averiguar allá, no sé, yo mi hijo no vende droga. ¿Qué es lo que dice eso? Estaban diciendo que se comercializa. Mentira, en mi nunca casa. Nunca hubo una intervención si en la zona, revisar. Araceli. Yo hay no otros soy una jóvenes droga, involucrados no, en la zona nunca, también vino con relación policía, a la policía, nunca adicción. Nunca vino acá. Un allanamiento. Ningún allanamiento va a ser denuncia y eso no. Oiga, Picochet, Dios mío, la gente como Claudio, denuncia eso por acá. No, ¿y eso? No, hay denuncia. Eso es ya fue oré, la profesor o oré. Hoy hay pierde la droga o vende a ese. Cuadra. O cuadra, ese. Hacienda y cuay. Senda y no es en esa cuadra. Pesa y teje, dice la profesor. Ay, se haya por patala, haya por ese la profesor. Cuaco, cuadra, co, anga, ñandeña y mea, vejina, loñe, vendea, y no. Ay, pije, dice la profesor, o utipila, auto, ya, co, ave, ja, ojo, la joga, pe, amoite. Ja, se haya por pata, pe, ese, porque se hay cuamo, pa, oñe, vende la droga, ese. Pese, este es. Y vos, señora, sí, va, sí. Lo que voy a decir, quiero aclarar, esta señora es muy trabajadora. Todo sabe que ella no amanece en su cama. Pero algunas veces, nuestro hijo, no tenemos también nosotras, la mamá, la culpa de lo que hace. Porque la Imenbú ya mayor, ma, pero la Imenbú legalmente o crea y treima la problema. David no es ningún santo también. Todos son, es viciante ellos. Ellos son viciantes. Nosotros no remediamos eso. Pero ahora, en este caso, ya es grave. Ahora, ¿quién le paga a él 3.500.000? Este está, se rompió. Este está, el brazo destruido. Cocuñata era Guarela, vecino, no estaba unido allá. Acá le cortaron con una... ¿Y dónde está la agresora, Araceli? ¿La policía qué sabe? Vecino, él. Uco, a veces, ¿sí es vecino? ¿Ya lo detuvieron? Eso no son los presenciales. No, Mercedes, está trabajando, nos dijo la mamá. Albañil es tu hijo, ¿verdad? Albañil, mi hijo es albañil. ¿Y vos decís que se va a presentar para... ¿Vos decís que tu hijo se va a presentar para responder por lo que le hizo a este otro no sé, muchacho? Voy a hablar con mi hijo, Ana, cuando venga, no sé. Ahora viene ellos nos amenazan desde la cárcel, desde donde sea su familia de escuela, nos amenazan. Ricardo David. De él.
Ahí yo tengo mi nietita y eso, aquel mi nietito que está allá en el papá de 2 años, agarra un librito, él vio todito lo que él vino a hacer en casa. Si mi hijo no entraba en mi casa, le iba a agarrar por su cabeza y te con ese palo que él tenía, así de palo también. Por la gente con ir y la verdad. El único, la cocuña caraíla, no creo la droga vendetta, porque ella es trabajadora como yo. Pero ahora lo que pasó es feo, porque ellos pues son vecinos, somos co-vecinos enteros con los icotes. Yo todas las veces que se me envió joyra de otro lado. Porque jugada y paitese. Y la evidencia, pues eso con lo que le mata. Cantidad, pues, esta señora tiene evidencia. Eso nomás lo que es feo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuántos años? A veces con él, hace checo a cotente a cuay. Se me envió ahí, oye, troza machete, peje. Estando borracho. Otro, ñona, ¿no? Areco Estela, la entero obvia, porque anda y sí. Hace coche. Trabajadora de Icatú. Pero cuando la no sé cuándo hay, debe mi hermano. Yo con la baila ya, pues ya la ñana me envió pela, ya y que la cora fue ajeno. Yo coche, pues señora, pecha la video con. No, Loli, se están de pea con la gente de Moya, poco. Sí, hasta a ver la comisaría, pero no la policía. Bueno, acá estamos con acompañamiento de la comisaría 37 Valle Pucú, que ya conoce la zona, de hecho que viene rápidamente ante cualquier llamado, y esto continuará, Mercedes. Lo que sí es que hay un hombre de 35 años herido a machetazos, y el presunto autor, o el sindicado como el autor de esa agresión, pues está libre, trabaja como albañil, dice su mamá, y que cuando venga por acá ella va a estar conversando con él, el que nos mencionaba. Probablemente los efectivos policiales queden acá luego de... Sí, están esperando y van a quedar para evitar también de que haya algún tipo de confrontación, porque acá ya vinieron los vecinos que hablaron con nosotros, y también vino la mamá del sindicado, como el que mantiene en su sobra toda esta zona de Valle Pucú, San Miguel Areguá. Qué triste, ¿no? Cómo la adicción se roba la paz de los vecinos. Inclusive toda una comunidad enfrentada, viven uno al lado de otro, se conocen de toda la vida, una población ya antigua que tiene más de 40 años, sin embargo, ahora la introducción de las drogas desde la adolescencia, desde ya iniciada la adultez, genera este tipo de conflictos que hace que el espíritu de la comunidad cambie por completo. Quedamos al pendiente a ver también la policía si están haciendo una sola presencia o efectivamente tienen alguna orden para poder llevar al joven hasta el calabozo. Quedamos al pendiente entonces de esta forma, Araceli. Sí, Mercedes, de hecho que la denuncia ya realizó la hermana del que salió herido, y probablemente el fiscal Augusto Ledesma estaría interviniendo si es que existen más denuncias en el transcurso de esta noche o el día de mañana. Así que vamos a estar pendientes también desde aquí. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ese fue un llamado, ¿verdad?, que tuvimos, y los chicos ya mojando la camiseta fueron a... El turno de guardia. El turno noche. El turno noche siempre es bastante caótico, o sea que... Ahora llegamos a cubrir lo que es todos los días tener médicos, que es un gran logro para nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando lastimosamente de la inseguridad, simplemente vamos a cambiar de zona. Es un mal que ataca a casi todo el país. En esta ocasión, barrio Piedras de Itá, porque los pobladores dicen vivir en zozobra por el ataque permanente de motoasaltantes. El último atraco lo hicieron en una bodega en esa zona. ¿Es la primera vez que ocurre algo así en tu local? Anteriormente ustedes ya fueron víctimas. Primera vez, primera vez. ¿Nunca le asaltaron a ustedes? No, primera vez. Primera vez que pasa así. Y es una pena. Luchando cada día para salir adelante, y que si te vengan a poner el negocio feo, no, y no pega. Esta cámara de circuito cerrado captó el momento en el que una banda de motochorros llega hasta este lugar y ataca a dos hombres que se encontraban sentados en este sitio. A punta de arma de fuego, despojan a los mismos de sus pertenencias. Los delincuentes terminan huyendo luego de que el propietario de esta bodega reaccionara a tiros.
cerramos las una, vamos a decirle las una y piquito, el local este, y nos fuimos a bañar con mi señora. Después, al salir yo del baño, me estaba por acostar en mi cama y luego visto en el circuito cerrado que vinieron entre 3 a 3, cada 3 a 3 en la moto, y vinieron a asaltarle a mis clientes que estaban acá enfrente. Prácticamente le salvé la vida porque le rompí toda la cabeza y hasta le pidieron la llave de la moto y no le quisieron dar por resistencia. Le golpearon todas mal a los señores que están enfrente de casa. Hay ya muchos casos allá desde el fondo de mi casa ahí que se suele asaltar, le quitan la moto y son muy violentos. Los hechos delictivos en esta zona son constantes. La banda de delincuentes que llegó hasta este lugar sería la misma que anda atacando por toda la ciudad. Los vecinos claman por más presencia policial. Y realmente yo quedé en shock. Fue muy desagradable, tipo, nos asustamos todos. Entró el asaltante, esto es un asalto, nos tiramos al suelo. El señor pasa y después ya entra en el vehículo rápido, prácticamente en un minuto, y ya llegó. Y ambulan toda la noche haciendo sus robos. Lo que esperamos todos los ciudadanos de bien, por así decirlo, es que haya más seguridad. Bueno, ya que estamos haciendo un recorrido por la delincuencia en nuestro país, vayamos a Ciudad del Este. Área 2, exactamente donde ocurría esto en las últimas horas. Un ciudadano que terminó siendo afectado por el robo de su vehículo, que se dio de una manera tan fácil, incluso porque él, si bien siempre estaciona del lado de afuera, en esta ocasión dijo, no, por una cuestión de seguridad voy a estacionar en el propio predio del club social. Pero ocurrió esto. De todos modos, se llevaron su automóvil pese a la cantidad de personas que fueron a asistir a este torneo que participó Julio César González, la víctima. Ahí él arrimó el video justamente el momento exacto en que se llevaron su automóvil y pudieron hacerle el seguimiento a la persona que salió del interior del propio club donde él se encontraba. Vamos a hacer un poco un recorrido secuencial desde adentro del club donde se la ve a esta persona. Actuó de manera solitaria, el de kepis blanco. Vamos a ir un poco repasando esas primeras imágenes que tenemos, justamente porque él estaba dentro de ese mismo club que estaba compartiendo con la persona que finalmente se iba a llevar su automóvil. Acá ya vemos el instante en que él sube a bordo del vehículo tipo premio de Julio César, que fue allí a participar de un torneo. Fíjense que había varios otros vehículos, pero evidentemente vio como un blanco fácil a este automóvil. Ya lo decían los propios especialistas, normalmente eligen los vehículos chilere porque son más fáciles de vulnerar en cuanto a la seguridad y alzarse. Este es el vehículo que se llevó finalmente este delincuente, que aprovechó allí de manera muy tranquila, por lo que se veía en estas imágenes de circuito cerrado. Se terminó alzando con este vehículo. Estamos viendo las características, las llantas, que es lo que justamente enfatiza la víctima, la persona afectada, para que se pueda dar información. Si por ahí ustedes ven un vehículo con estas características, esperemos que esté entero todavía, porque bien sabemos que normalmente utilizan, ya sea para atracos o para desarmarlos, lo hacen en cuestión de horas nada más, y es que no es minutos, ¿no? Tenemos los otros videos, compañeros, allí para mostrar un poco cómo salía. Bueno, en instantes vamos a mostrar los otros videos que muestran el instante en que él salía de adentro del club, bajaba por las escaleras, le saludaba a todo el mundo, después se cruza con un cuidacoches para finalmente llegar hasta el estacionamiento donde se alza con el automóvil. Ahí estamos viendo. Y vamos a escuchar lo que decía Julio César y también su mamá, que hace unos meses nada más también sufrió el robo de su vehículo, por lo que la familia ahora está sin móvil. Para que no ocurra luego ese problema, yo agarré y metí en el estacionamiento adentro del club, pero igual así no pude atajar. No. ¿Y es la primera vez que te ocurre un tipo de hecho así? No, con esta van la tercera ya. Primero el año pasado fue una moto,
que compré 0 kilómetros después, 6 meses se me robó. Y hace 2 meses atrás el auto de mi mamá, que estaba a 2 cuadras de una comisaría en el barrio Obrero, y también se me robó. ¿Qué pedís ahora a las autoridades? Y que hagan su trabajo. Porque si es que está pasando esto, es porque no están haciendo su trabajo. Estamos sin móvil, lastimosamente. Hace 2 meses que a mí también me robaron mi auto frente a la casa de mi hija. Entré y cuando salí en segundos ya no encontré mi auto. Y estamos viviendo una muy difícil, muy difícil. Yo le pido a las autoridades que hagan algo, porque cada minuto se está robando como 10 autos, se están robando motos, y a los humildes trabajadores es lo que se le roba. Y las 4 tengo que venir para sacar turno y no llego. Ahora me voy porque no hay turno. Había ya 7 personas y 10 números y no me alcanzó. Para agilizar lo de la atención de la llamada, ahora se está analizando cómo fortalecer esos turnos de mayor afluencia. Vine para hacerme mi análisis, no hay insumo. Todo me mandan a comprar. De que hay profesionales, es cuestión de organizar bien. Y ayer volvíamos a compartir estas imágenes ya captadas el día domingo durante el partido entre Libertad y Olimpia en el Estadio de los Defensores del Chaco. El momento en que niños eran cateados tanto por agentes de la policía como por guardias privados. Esto por supuesto generó muchísima indignación, muchísimas críticas, porque esto no está permitido. No se puede jugar con la dignidad de los más pequeños. A consecuencia de todo esto y de las múltiples críticas, de la indignación generalizada, finalmente hoy la comandancia de la Policía Nacional tomó una determinación. Removió al jefe de eventos deportivos, al comisario Mario Lesme, y hoy puso en su reemplazo al comisario Héctor Fernández, quien ya en el transcurso de la tarde de hoy mantuvo una reunión con representantes, porque ahora viene otro gran desafío, el próximo domingo, el superclásico de fútbol paraguayo, Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. ¿Qué va a pasar? ¿Los niños ese día volverán a ser cateados, cacheados? No, va a haber un acceso exclusivo para los más pequeños, pero tienen que ir munidos de su cédula de identidad y en lo posible acompañados de sus padres, si no quieren tener contratiempos a la hora de ingresar al Estadio de los Defensores del Chaco. En caso de que la policía tenga sospechas de que ese niño, ese menor de edad, estaría siendo utilizado por el mayor que lo está acompañando, entonces se lo va a sacar de la fila y se lo llevará hasta un sector donde estarán, dijeron, representantes de todas las instituciones para una revisión integral, defendiendo los intereses, los derechos de los menores. Pero escuchemos lo que decía el nuevo jefe del Departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, ya con miras al clásico del próximo domingo. Estamos hablando de un niño aproximadamente hasta los 10, 11, 12 años, inclusive 13 podemos hablar. Posteriormente aquellos de 14, o sea, habla de menores muchas veces, pero los de 14, 15, 16, 17 ya son imputables, ¿verdad? Ya, entonces tiene otro tratamiento. Pero se van a estar pidiendo, y en caso que tengamos alguna información certera que algún niño sea utilizado como mula, así como las estrategias utilizadas en los aeropuertos, sean nacionales e internacionales, se van a estar tomando las medidas. Inclusive si no tenemos un área bien definido, vamos a tratar de prever bungalows justamente con todas las autoridades y coadyuvantes, ¿verdad? Ya sea el juzgado del menor, CODEN y la Policía Nacional, salvaguardando justamente ese derecho integral del niño. ¿Qué pasa en el caso de que vaya el chico pero no acompañado por los padres, sino por otro familiar o por otra persona? Y en el momento el personal calificado, justamente que estamos previendo, justamente, inclusive capacitaciones más puntillosas lo tomamos, ¿verdad? Con este escenario que tuvimos, se van a estar tomando los recaudos, pero si no hay ninguna duda de aquello, pues bien, van entrando, ¿verdad? Se identifica con la cédula,
se va a tener cámaras, inclusive se está previendo cámaras exclusivas que van a tener justamente la captación de la identidad facial y también de la cédula. Inclusive el personal policial tiene también los soportes magnéticos, celular, cámaras para poder filmar, sacar fotos. Es más que interesante brindar esa seguridad. Si bien los niños ya no van a ser cacheados, indefectiblemente tendrán que ir con su cédula de identidad acompañado de papá o de mamá. Y si va con una persona, digamos, un tío, Carlos Mercedes, un tío o un vecino, ese acompañante tendrá que saber los datos del papá, de los padres de ese pequeño, para que la policía pueda, en su sistema, cerciorarse de que efectivamente los datos que le está proveyendo esa persona corresponden al papá o a la mamá del chiquito. O sea, van a tener acceso a quien están llevando al estadio. Van a tener acceso a registros públicos. Sí, eso, la policía tiene toda la base de datos. ¿Y cuánto tiempo va a tomar eso? O sea, estamos hablando del partido del domingo, ¿verdad? Del clásico. Los niños van a tener una entrada preferencial y van a hacer una fila en donde a cada niño se va a corroborar quiénes son sus padres, cuántos años tienen, si corresponde el nombre, la persona responsable, uno a uno. Y sí. Oh, vayan con paciencia. No, con paciencia. Por horas antes. De menores de edad. Por sobre todo de los más pequeños, de los más chiquitos, claro. Que sí o sí tienen que ir con alguien, con papá o con mamá o con el hermano, sí. Con el tío o con el amigo. El amigo, en su defecto, con el vecino, ¿verdad? Tienen que ir. Ni de su documento de identidad. Sí o sí tiene que llevar el documento. Sí o sí. O si no, no se le permite el acceso, más allá de que la entrada sea nominal, por ejemplo. Ahora la gente se pregunta, pero entonces va a ralentizar todo el acceso. Bueno, vayan con paciencia, porque los controles son los controles. No porque sean menores se nos va a permitir el acceso así nomás, porque ya tuvimos mucha experiencia en que algunos lastimosamente utilizan a niños como para introducir sustancias. Eso sí, va a haber riguroso control también a los barras, que efectivamente son los que tendrían que ser cateados y cacheados. Y también a los vendedores ambulantes. Apuntemos la lupa donde corresponde. También a los vendedores ambulantes que ingresan, ya sea con la gaseosa, con la chipa, al interior del estadio. También van a ser muy bien monitoreados. Es el compromiso de la Policía Nacional, pero lo cierto y lo concreto, y después de esta mala experiencia del domingo, es que ya los niños no van a ser cateados, pero sí, por lo menos, la cédula, el documento identificatorio tienen que llevar para no tener inconvenientes a la hora de entrar al estadio. Última preguntita nada más. ¿Quién ordenó el cateo de los niños? Hasta ahora, nadie. Y el que termina pagando el pato es el jefe de eventos deportivos, hasta hace algunas horas, el comisario Mariel. Retiran las armas eludiendo o por lo menos no dejando sospecha a la Dimabel. 46 personales uniformados militares y 55 policías. La mayoría son suboficiales que empiezan la carrera bajando una línea de que vamos a ser implacables. Enseguida todos los detalles acerca de este tema. Mientras tanto, hablamos de lo que está pasando actualmente en el IPS Ingavi. Fíjense la gran cantidad de gente que llega todos los días hasta este centro asistencial. Y lo penoso es que muchos ancianos, adultos mayores, de hecho todos los asegurados, para obtener turnos, para poder consultar con los especialistas, deben prácticamente amanecer en este hospital para llegar al cupo de hasta 10 en algunos casos, para poder quedarse con la consulta. Si uno llega un poquito tarde, lastimosamente se queda sin poder consultar y debe volver al día siguiente. Esta situación lamentable se repite en este hospital debido a una aglomeración. Los asegurados llegan en masa. No hay suficiente cantidad de especialistas, estaban diciendo entre las quejas que presentaban. Vine para hacerme mi análisis. Allá, por ejemplo, en Campo Vías me suelo ir y no hay insumo. Es lo que nosotros, yo por ejemplo tengo problemas de mi rodilla y eso. Y ahora vine acá, ahí vine a las 5 de la mañana en bol, porque no puedo caminar mucho. Y entonces, y ahora se terminó el turno de para análisis. Se terminó, te dijo, no hay no. Hasta 200 nomada. Y me tengo que venir mañana para las 4 habilita otra vez el sistema. Todo me mandan a comprar. Me dicen, no, señora, este remedio no hay acá, este no hay acá. Y aparte de eso, hay algunas de las licenciadas son muy intratables.
Eso a mí lo que no me gusta, porque imagínense, joven, que yo tengo 75 años ya, que estoy luchando por mi marido, y que ellos, por lo menos para eso están, que les tenga paciencia a los pacientes. Y algunos medicamentos, y vine para, aprovechando, yo quería consultar oftalmología. A las 12 de la noche bajé, había ya 7 personas y 10 números, y no me alcanzó. Y las 6 ya llegué. Y las 4 tengo que venir para sacar turno para hacer laboratorio. Y no llego más. ¿Qué estudio, por ejemplo, tenía que hacer? ¿De sangre? De sangre, orín completo, porque me tienen que operar de hernia. Y tengo que hacer completo el estudio. Pero cuesta para conseguir. Vos tenés que dormir acá para que pueda conseguir el laboratorio. ¿Qué te dijeron? ¿No hay más turno por ahí? No hay más. Ah, te parece que da hasta 100 nomás el número. Pero ya es difícil. Las 4 de la mañana empieza a dar, dice. Ahora me voy porque no hay turno. No hay turno. Para el clínico cirujano. Uh-huh. ¿Y qué hora vos llegaste acá? Y a las 4:30. ¿Y aún así no conseguiste turno? No, la fila estaba en la calle. Uh-huh. Yo quiero que usted venga más temprano, uh-huh, para que vean, no lo yo, sino que esas personas que no pueden ni caminar. ¿Vos cuántos años tenés, doña? 74. 74. Sí. ¿Y estuviste parada también ahí? Estaba parada y después mi hija entró y me... Vine yo a sentar y ella se quedó en la fila. Bueno, y fíjense, la mayor parte de los entrevistados adultos mayores, muchos de ellos llegaron un poco tarde, después de las 4 de la mañana, y lastimosamente quedaban sin turnos. Uno debe amanecer. Bueno, por supuesto, fuimos hasta el IPS a consultar con la gerencia de salud acerca de esto, y tienen dos planes para descomprimir esta situación. Por un lado, fortalecer las clínicas periféricas, y por otro lado, se insta a los asegurados hacer una consulta inteligente. ¿En qué sentido? En el sentido de, en lugar de aglomerarse rápidamente con un especialista ante una dolencia, dice el gerente de salud, acudir primero a un clínico para luego redireccionar la consulta. De que hay profesionales, hay profesionales. Es cuestión de organizar bien, hacer una reingeniería. Justamente lo que me estabas contando es lo que no queremos para el... Cualquier institución o establecimiento de salud del Instituto de Previsión Social, que la gente vaya para consultar sin turno. Es cierto, las especialidades probablemente o subespecialidades no van a encontrar en las clínicas periféricas, pero esa es una demanda, es una derivación de aquellos médicos generales que deciden de que el paciente requiere de una atención especializada. Y pongo siempre el ejemplo. El que siente un dolor en el pecho dice, necesito un cardiólogo, y pide un cardiólogo. No, le tiene que ver un clínico primero, puede ser un problema muscular, un problema óseo, etcétera. Y el clínico va a decidir en qué momento debe derivar a ese paciente al cardiólogo. Bueno, como alternativa propone esto la gerencia de salud para tratar un poco de descomprimir. Ante la menor dolencia, en realidad se debe acudir ante un clínico, dice. Y en estos días estuvimos escuchando muchas quejas sobre el tema del call center, ya se están tomando algunas medidas, pero qué indignación nos causa también acá, Carlos Mercedes, a ver a estos ancianos, personas que muchas veces, sí, tienen problemas en la rodilla, en otro tipo, en otras partes del cuerpo, verse obligados a, para llegar a las 4 de la mañana en Gavi, tienes que levantarte cuanto a la 1, a las 2 de la mañana, prácticamente no dormir y finalmente quedarte sin turno. ¿Cuánta informalidad en el...? No hablamos ni siquiera de un trato, sino de un maltrato a personas adultos mayores que se merecen la atención. La atención tendría que ser garantizada para ellos, independientemente de la especialidad que necesitan, a la que acuden. La atención de un médico, de un médico clínico, como decía la gerencia, tampoco es una realidad para ellos, porque si a las 4 de la mañana estás allí, ya la fila llega hasta la calle y aún así no consigues un turno para cualquier especialidad, es porque en definitiva el sistema está fallando y nadie está haciendo nada al respecto. Que el sistema está fallando hace muchísimo tiempo, no años, décadas. Esto se dejó estar y evidentemente no hay una solución de manera inmediata, y lamentablemente mucha gente, en especial, y lo que más lastima y duele ver, a los adultos mayores siendo sometidos a un suplicio innecesario, inhumano, para principalmente por la dolencia que tienen y por la, fíjense, esta abuelita encorvada, y quizás, presumo,
Hasta puedo asegurar que está saliendo sin un turno porque llegó tarde. No, y dos personas que acompañan. Por un lado, la persona encargada de bajar con ella, de acompañarle. Y por otro lado, la persona encargada de manejar el vehículo para llegar hasta allí. O sea, ¿cuánta gente tiene que salir de la rutina, parar la rutina? Su mundo tiene que parar para poder acompañar a una potencial paciente que finalmente termina con la necesidad de acudir otro día. No, qué triste. Por un lado, ver esa situación en la que es sometida principalmente a los adultos mayores, y por el otro lado del IPS, esa incertidumbre de que hay una generación que está en las postrimerías de la jubilación y que probablemente, como están las cosas administrándose, tan siquiera no puede acceder a un guaraní en su jubilación. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque hay muchos que no viven la realidad, y quienes no viven la realidad son precisamente los encargados de cambiarla. Porque cuando ellos tienen un mal diagnóstico, se toman un avión y se rajan al país vecino, al mejor hospital. Y por eso es que no ven la realidad que tienen los paraguayos en los diferentes hospitales, tanto públicos como en el Instituto de Previsión Social. Qué fácil es tener una vida como esa. Ustedes recuerdan, compañeros, hace poco tiempo estábamos escuchando el caso de lo que recomendaba el Consejo de Administración del IPS, de fortalecer los hospitales generales, los hospitales más grandes de las ciudades más grandes, porque son los que dan la imagen del Instituto de Previsión Social, en detrimento de los hospitales. Uno decía eso, el doctor de Los Ríos decía eso, realmente. Decía eso el doctor de Los Ríos, sí. Y nada más agregar esto que ahora dice el gerente de salud, hay que fortalecer las clínicas periféricas, porque al final de cuentas, al final del día, son las que descomprimen el Hospital Central, el Hospital Ingavi, y otros puntos muy importantes de referencia en donde lastimosamente existe una aglomeración. Vamos a ver qué medidas ya se están tomando acerca del call center en específico. Estas placas nos van a mostrar justamente qué se está haciendo ahora. La situación actual, 5.000 llamadas por día se recibe en el call center, y el problema de la aglomeración y la altísima espera se daba precisamente porque habían solamente 40 operadores. Ahora se trabaja en conjunto con Copaco para sumar sus operadores y atender a los asegurados. Esto a través de la ayuda de MITIC también. En horas pico, dice el nuevo gerente de desarrollo y tecnología, se reciben 1.400 llamadas por hora. Impresionante la cantidad de gente que depende directamente del IPS. Vamos a ver más datos. ¿Qué se va a hacer para descomprimir el call center en primer lugar? Se pide a la gente ingresar a la página web del IPS. Ahí se puede agendar también. Bajar la aplicación del IPS en el celular, registrarse y con eso acceder también a un turno. Y por otro lado, ¿cómo la abuelita va a hacer eso, Juan? ¿Cómo la abuelita va a hacer eso? Claro, porque no existe tanta familiaridad con el tema de la página web y con la aplicación. Lo que se estila es el WhatsApp, que más que menos ya maneja. Es probablemente adultos mayores también. En el último caso, se va a estar editando un número de WhatsApp con la capacidad de agendar también. De aquí a poco, decía el gerente de desarrollo y tecnología, porque la gente necesita acceder rápidamente a un turno, y no solamente de aquí a 3 o 4 meses, sino lo más pronto posible. Vamos a ver qué es lo que se promete de aquí en adelante. Para agilizar lo de la atención de la llamada, ahora se está analizando cómo fortalecer esos turnos de mayor afluencia, hacer una distribución de los operadores hoy que son del instituto, y también buscar un apoyo con Copaco, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando a través de MITIC. Por otro lado, también tenemos las vías, otras vías informáticas, ¿verdad? Que es la aplicación de MIPS y la web de MIPS, ¿verdad? Para obtener los turnos, que también es necesario que también la gente se vaya acostumbrando a esas herramientas. Bueno, probablemente va a ser una de las herramientas que podrían facilitar el agendamiento, la habilitación de un número de WhatsApp que pueda recibir todo tipo de consultas. Mientras tanto, con lo que decía Mercedes, la intención es descomprimir el call center y la gente que no accede a la página web o a la aplicación o un número de WhatsApp puede hacer agendamiento a través de una llamada telefónica, a través de la central del IPS. Y que le atiendan. Y que le atiendan rápidamente. Sí. Así que bueno, nos quedamos con esta. Y no solo que le atiendan, sino que le den un turno dentro de esa semana, como mucho, 15 días, no que te den a 3 meses. Porque ese también es otro detalle. Te atienden rápido, pero después tu consulta es el claro. Año que viene. Y además esto, reforzar la cantidad de profesionales médicos que tienen que atender a la gente. Sí. Bueno, vamos a compartir lo que dice la gente a través de WhatsApp, porque mucha gente se identifica justamente con esta problemática. ¿Qué dicen? Buenas tardes, quería denunciar que en IPS no hay vacuna oncológica Leuprolide hace 2 meses y el paciente se tiene que poner cada 3 meses de por vida. El costo es de 4 millones de guaraníes y más. Lastimosamente se repite
el tema de la falta de medicamentos. Dice, yo soy paciente neurológica, creo que no necesito más un clínico de ser derivado porque ya seguía mi tratamiento. Antes, que era un mes y sí conseguía, ahora por nada del mundo puedo conseguir ni en el call center y mucho menos en la central. Ahora está más desastre el IPS. Bueno, lastimosamente esto es lo que nos está llegando. Falta castigo para estos adictos. Un poco más abajo dice, Dios mío, a este narco que andan por la calle. Bueno, mucha gente opina también acerca de los otros temas que tocamos acá en el noticiero. Mentira, pero nunca atienden, dice. O sea, uno llama y no, decía el mensaje anterior. Dos horas de espera. Impresionante. No atienden, no hay remedios, también dicen los asegurados. A ver, otro mensaje dice, buenas tardes, ya leímos este, el trato es de perro. Bueno, lastimosamente se quejan del tema del maltrato de parte de algunos funcionarios. Es una cosa, te juro que, no sé, trato de entender, pero no lo logro, por ahí ustedes me ayudan. ¿Cómo el mismo personal blanco, habitualmente licenciados y licenciadas que están en la atención, porque son ellos los que tienen el trato directo con el paciente? Pues los médicos preguntan, indagan, chequean e indican. Sí. Pero el que tiene el trato directo es las y los licenciados. Pero no todos. Hay casos y casos. Acá la gente dice, en la web no hay todas las especialidades. O sea, uno no puede agendarse con un especialista en la web. Dice, yo desde abril estoy aguardando turno para operarme de pierna en la vesícula y no consigo turno. O sea, desde abril pasaron ¿cuánto? 6, 7 meses. Ya tendrá una cantera. Qué bárbaro. ¿Qué decías cuesta con relación a la falta de vocación del personal de blanco, verdad? Porque, para tratar a la gente. La señora decía, hacía referencia, rescaté yo, el maltrato. Sí, el destrato que hay. Exactamente. Sí, la falta de vocaciones. A ver, a lo que voy es, ¿cómo esa misma persona, personal de blanco, tiene ese trato indignante a veces en hospitales públicos y el IPS? Sin embargo, en otro turno, en un sanatorio privado, es lo más dulce que uno puede encontrar. Porque hay una bajada de línea. O hay una bajada de línea. Andate en un hospital privado y maltratarle a la gente y vas a ver cómo el jefe te da 24 horas para retirar tus cosas y rajarte de acá. Pero en los hospitales públicos, en el servicio público, lastimosamente, nadie baja la línea sobre la calidad de servicio que tiene que prestar el funcionario. ¿Cuál es el delineamiento que tiene que tener realidad, para tratar a las personas, para hacer los pedidos? Siempre escuchamos el tema que se abre un sumario, ¿verdad? Pero sale el sumario y lastimosamente no llegamos a nada, no hay sancionados. Y a veces algunos profesionales, no todos, porque hay muy buenos profesionales en el IPS también. No, totalmente. Yo aparentemente piensa que nos están haciendo un favor. No, no, claro, hay muy buenos profesionales, licenciado, excelente. Yo tenía un montón de tratos, pero siempre hay gente y siempre está esa manzana podrida dentro de la caja. ¿Qué pasó, por ejemplo, el personal médico? Vos le reclamás al personal de blanco que te está maltratando y te grita más fuerte. Esa es la realidad, te grita más fuerte y te destrata frente a otras personas. Y a lo mejor ahí están las compañeras de trabajo, ahí nomás está el jefe, la encargada de área. Cuando te dicen, no, anda, tu paciente te dice. En sentido, no, al contrario, discúlpame, es tu paciente, no yo, soy familiar. ¿Qué pasó, por ejemplo, aquel sumario que supuestamente se abrió el personal médico de Barrio Obrero? ¿Se acuerdan ustedes? Ah, el que no le quisieron atender de noche porque no. ¿Qué pasó? Sí. Fíjense este mensaje que nos llega, impresionante. Dice, tuve un accidente, tengo que hacer una resonancia magnética en Engavi. Me dieron turno para enero de 2025 y para noviembre necesito para saber si me debo o no operar. Tuve que pagar 500.000 en un privado para hacerme el estudio. Así estamos actualmente con el tema de los turnos y los estudios que dependen directamente del IPS. Fíjense, están lloviendo los mensajes. Dice, llamo al call center para agendarme con cardiólogos y me dicen que tengo que acercarme en Engavi, en la ventanilla. No atiende el call center, a veces ni suena la llamada, una vergüenza, dice este mensaje. Mienten todos en IPS, tienen que tener todo y no tienen ni Novalgina. Lástima que el pueblo no se junta para reclamar dónde está todo el aporte de los asegurados. A ver, supuestamente ordenan, pero es mentira, respondiendo a lo que decía Mercedes recién. IPS, ¿por qué cada médico atiende cada 15 a 20 pacientes, siendo que podrían atender hasta su horario de salida? Entren a la web y prueben si hay turno con el clínico. Te cobran una fortuna, no hay nada, haces más plata en el privado. A ver un poco este mensaje. Esto también en una periférica, la farmacia, se hacen rico, mucho esperas y al final para una receta no hay en la farmacia, venden muy caro lo que nos descuentan en el IPS. Bueno, una lluvia de quejas lastimosamente y son temas que deben ser tomados en cuenta por la gerencia de salud porque es
el punto visible, como decía el doctor, a nivel de Los Ríos. La imagen del IPS es esta. La imagen del IPS es esa gente que se va a amanecer, los adultos mayores, tratando de conseguir un turno regresando a casa sin haberlo hecho. Y realmente yo quedé en shock. Fue muy desagradable, tipo, nos asustamos todos. Entró el asaltante, esto es un asalto, nos tiramos al suelo. El señor pasa y después ya entra en el vehículo rápido, prácticamente en un minuto y ya llegó. Y ambulan toda la noche haciendo sus robos. Lo que esperamos todos los ciudadanos de bien, por así decirlo, es que haya más seguridad. La inseguridad era solo una sensación, decían otras autoridades. Sin embargo, muchos siguen sustentando esta versión. Sin embargo, acá la muestra material de que no es así. Evidentemente, a diario el paraguayo pasa por miles de peripecias y la inseguridad es una de ellas. Rápidamente, zona de Itauguá. Así, un grupo conformado por tres marginales llegaban a un céntrico local de venta de electrónicos y rápidamente dan la voz de asalto. En ese afán, inclusive, a uno de ellos, bastante inexperto parece, se le escapa un tiro contra el suelo y las esquirlas de esa bala termina hiriendo a uno de los clientes que van a notar en esta secuencia, se toma del cuello a consecuencia del impacto colateral de esa bala, ya del desprendimiento de ese proyectil. Esto ocurría, escuchen bien, a tan solo 4 cuadras de la comisaría sexta de Itauguá, prácticamente en narices de la policía. Una patrullera estaba cerca, era una estación de servicios. Bueno, aparentemente ese es el local en donde quedó destinado ese vehículo policial para custodiar la seguridad de ese sector y no precisamente la del centro de la ciudad de Itauguá. Y también nos decían en esa zona algunos vecinos de ese sector que hechos como este son frecuentes y que la inseguridad es tal que avanzó y roban de todo, desde asaltos como este hasta despojos que se producen en la vía pública. Ahí la víctima se toma del cuello porque él siente el impacto de esas esquirlas y comienza a revisar si es que sufrió alguna herida de gravedad y toma su remera para evitar alguna hemorragia mayor, teniendo en cuenta que él sintió algo caliente en el cuello, ¿sí? Por lo general, la persona que siente un impacto de bala siente primeramente el calor del fuego del proyectil y después el dolor. Por eso, asustó y mucho esta reacción del joven. Posteriormente, fuimos a la zona y conversamos con cada uno de los afectados. Pero ¡ojo! ¡Ojo! Aún hay más, esta misma gavilla. Después de este fallido asalto porque solo se llevaron 2 teléfonos celulares que estaban sobre el mostrador. Ojo que este sería el mismo grupo que posteriormente en la zona de Patiño atacó otra despensa de barrio. El primer caso. Y hubo refilones de parte de los clientes, o sea, por los clientes. Y principalmente ellos fueron afectados. Y así, no sabemos cómo vamos a llegar. Lastimosamente nos toca a nosotros. Pero hay muchísimos locales comerciales que pueden ser siguientes. Lo que esperamos todos los ciudadanos de bien, por así decirlo, es que haya más seguridad. Que salga la policía, los linces, la calle, que salgan en horas como las horas que aprovechan, por ejemplo, que son entre las 12 y las 2 de la tarde o 3 de la tarde cuando merma la gente, o por la mañana temprano, entre 7 y media, 8 y media, 9 y media, que no hay mucho movimiento, aprovechan ese horario. Y que salgan además la policía a resguardarnos, ¿verdad? Y realmente yo quedé en shock. Mi compañera nomás fue la que me estiró y me recostó ahí, pues yo me quedé mirándole al asaltante y no, me quedé en shock. Me congeladísimo. Sí. Y así. Y en el interim agarré los celulares, no me di cuenta que estaba ahí en la mesa y agarré y mi compañera nomás, como dije, fue la que me agarró. Fue muy desagradable, tipo, nos asustamos todos. Entró el asaltante, esto es un asalto, nos tiramos al suelo, salieron los disparos y como fueron novatos, salieron corriendo. Ahora quiero que se fijen en el siguiente circuito cerrado, algunas características muy específicas de uno de los asaltantes.
Así llegan a bordo de este Toyota Alex o Runx negro, ¿sí? Zona de Patiño, Cañadita, ciudad de Itagua. Rápidamente dan la voz de asalto. Fíjese que va directo al área en donde estaba la caja, en donde el propietario tenía la suma de cerca de 50 millones de guaraníes en una cartera. Eso no es todo, ahí reducían al personal. Fíjense que después tendrán boca abajo a la esposa del propietario, ¿sí? Momentos de terror extremo, la tuvieron de rehén contra el piso. Y fíjense en el de la campera negra, de la marca de las bandas, le dicen, ¿sí? Que es la marca internacional. Bueno, es la misma campera del joven que atacó el otro, ahí está, local comercial. Sería la misma gavilla, solo que los otros sí tuvieron tiempo de cambiarse la ropa, que forma parte del modus operandi también de los delincuentes para perpetrar otro robo. Sintieron como que salieron frustrados del otro y tenían ya localizada una despensa para perpetrar su siguiente fechoría. Violentos ellos, todos armados. Acá no hicieron tiros, acá no realizaron disparos. Sin embargo, se llevaron, escuchen bien, el golpe del día, 50 millones de guaraníes, ¿sí? 50 millones de guaraníes que era para el pago, para distribuidores, de proveedores. Terror en la ciudad de Itagua, inseguridad al extremo. Ahí, fíjense cómo tenían a una mujer contra el piso, Carlos. ¿Esto es sensación de inseguridad? No, no, para nada. ¿Sí? Así vive el país, secuestrado. Manos de estos delincuentes. Y fíjense, en el anterior, podemos incluso compartir, sí, cómo la inexperiencia, entre comillas, pudo haber terminado una tragedia, con un balazo ahí, una esquirla. ¿Esa esquirla pudo haber penetrado también? Por eso, no, la aorta ahí moría desangrado en 10 minutos. Y fíjense la indignación. Gente trabajadora que presumo, porque es un mini super, se le van. ¿Dónde? En Itagua, ¿verdad? Sí. Itagua. Ahí esto cerca. Es el centro, Carlos, ahí sobre la ruta número 2. A lo 2. Que voy es, esta gente se levanta a la 1, a las 2 de la mañana para ir al abasto, a comprar mercaderías, para poder, sí, llevar a su mesa de manera honesta el pan de cada día, y estos hijos de su madre, para no decir que son hijos de puta, perdón, se van, no, y de esta manera, ¿sí?, atacan, dan miedo, generan esa zozobra permanente. Ayer lo escuchamos al pobre barbero, sí, acá sobre en Capiatá, que se peleó ahí cerca. Misma zona de influencia. Que tuvo que pelearse. Ojo, ajusta en área central, Carlos, ¿eh? Hay que ajustar el área central, la jefatura del área, ojo, central. Ojo que el tipo está en la mira de los delincuentes. Ayer le hicieron las pasaditas, nosotros estábamos en vivo y estamos observando perfectamente cómo la parejita le hizo un par de pasadas, mira, diciéndole, o sea, ¿qué te tenemos en el ojo? ¿Sentido? Esta gente nos tiene bajo el miedo permanente. Imagínense, gente laburadora, trabajadora, que presumo de tener esa plata para comprar mercaderías, y al final estos se llevaron así, generando terror. Además del terror... Vamos a estar bien, vamos a estar mejor. Lamentablemente, gente, estamos peor. Los delincuentes están mejor porque la policía no hace nada por detenerlos, ¿sí? Y otros delincuentes vestidos con trajes. Y guantes blancos. Escuchemos a la víctima, porque llegó a las lágrimas inclusive, 50 millones le robaron. No sé si ellos sabían o no, pero lo que pasa, lo que sí es que nos echaron, queremos plata. Y me sacó mi cartera, revisó todo ahí, llevó la caja y se fueron. En ningún momento no entraron en la pieza. No entraron en la pieza. Eran tres jóvenes. Lo mismo seguro que hicieron el asalto donde se vende el celular. ¿La pinta era igual? Sí, igualito eso. Era la campera de Adidas, era el mismísimo. No me capó, porque no se le escapó, pues. Allá pues se le escapó un tiro. Por eso huyeron rápido. Ah, mitad, 22, 23. Y esto, hola, en una situación que ya llegó la jama, ya, ya. Bajaste con... hoy cuadra, güey. Cuando... Vamos a ir a secarnos aquí 1, 2, 3 días, 4 días a esa taina, porque no puede ser que entre al azar nomás. Menos hora, voy a llevar las cosas, o mañana, o vicea. ¿Cuál es la información? Acá, con la información. Bueno, de terror lo que vivió esta familia, es una familia laburadora. Y si no te asaltan, te amedrentan.
Caso de Capietá, ¿recuerdan el barbero sí. que ayer relataba cómo bueno estaba a merced de los adictos? ¿Qué pasó? Le hizo la denuncia, igual volvieron ahí a amedrentarlo. Sí, fíjense, esto ocurría después. Después de que estaba Ara, Ara fue la que fue anoche, ¿no? Sí. En contacto sí. vivo y en directo. No, Anaí estuvo en esa, en ese local. Y los adictos, los delincuentes sabían que fueron denunciados. ¿Y qué pasó? Reaccionaron. ¿Qué pasó después? Nada, no pasa nada, no hay reacción de la policía. ¿Sí? Y este hombre ya hizo su denuncia pública. Sí, por eso le decía, ayer esa pareja pasaba, hizo dos pasadas, nosotros estamos en vivo. Y incluso el camarógrafo giró. Y vos sabés que le miraba así con una cara, vos sabés que te tenemos. Y esta gente no tiene nada que perder. En vivo le mostramos a la policía dónde estaba el delincuente que azota la zona, ¿sí? El joven que montó con otro amigo una barbería, decía, no, yo no me voy a ir, no me van a ahuyentar. Porque la única manera honesta que tengo es llevarle la leche a mi hija de 2 años. Tiene una criatura de 2 años y que necesito laburar. No me voy a mudar, decía, como que desafiando y pidiendo auxilio al mismo tiempo a las autoridades. Gente, protéjanos. Nosotros somos los buenos que trabajamos. Esa gente es la que está al margen de la ley. Y eso le pasa a todos, no solo a los comerciantes como ellos, a los conductores que tienen que lidiar en el semáforo porque muchos son limpiavidrios, o sea, fungen de limpiavidrios y amedrentan a todos los que pasan por ahí, a los vendedores ambulantes, a los comerciantes que tienen su negocio, a los vehículos, los conductores, se suben a los buses, los pasajeros de los buses también tienen que estar apretando, escondiendo sus pertenencias personales, o sea, lo que genera alrededor de la estadía de estos jóvenes en este punto es realmente la destrucción. No, es una lástima. Es una lástima realmente que mientras que los delincuentes toman las calles, acechan a comerciantes, a gente honesta, la policía está cateando a niños. Ajustes en la jefatura del área central, ¿sí? Tiene que lavarse la cara a la policía, tiene que ajustar donde hay que ajustar y veremos qué pasa más adelante porque la gente, lamentablemente, inclusive hasta sigue muriéndose como consecuencia de la inseguridad. Y decíamos que los policías y militares nuevamente fueron noticia el día de hoy, pero no precisamente por buenas acciones. 101 integrantes de las fuerzas públicas de seguridad, entiéndase, 46 militares y 55 policías fueron identificados como colaboradores de una organización dedicada al tráfico internacional de armas. Estas imágenes corresponden al momento de la intervención de personal de la DIMABEL al local de la firma Gunner, local ubicado en el barrio San Cristóbal de Asunción. ¿Pero qué hacían estos 46 militares y 55 policías? A cambio de un pago que no superaba el millón de guaraníes, retiraban pistolas 9 milímetros de la firma Gunner. Apenas retiraban estas armas de fuego, denunciaban su robo o extravío, pero en realidad estas pistolas terminaban en poder del crimen organizado. Y no del crimen organizado local, sino del crimen organizado internacional, por sobre todo Brasil. Y vamos a compartir un par de placas que nos muestran cómo funcionaba y cómo se descubrió todo, de acuerdo a lo que explicaron hoy en Burubicharoga. A ver, el 3 de octubre se compra una pistola de este local comercial Gunner. El 13 de octubre el comprador de esa pistola denuncia, presenta una denuncia de sustracción que le fue robada 10 días después de haber comprado. Pero cuando él estaba formalizando su denuncia, ya esa arma fue incautada en Brasil por la Policía Federal. O sea, hizo la denuncia un poco tarde. Bueno, siguiente placa. ¿Qué nos dice? De julio a octubre de 2024, 100 armas fueron denunciadas como sustraídas. Todas pistolas 9 milímetros. De julio a octubre. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses y algunos días. Más de 100 armas denunciadas como sustraídas o extraviadas. De los 101 efectivos involucrados según la investigación de la DIMABEL en este esquema, 100 son suboficiales y uno es teniente de las Fuerzas Armadas. Ellos retiraban las armas, de esa forma eludían el control o legalizaban su procedimiento dentro de la casa comercial.
y retiraron las armas eludiendo o por lo menos no dejando sospecha a la Dimabel. Posteriormente ellos, esas personas volvían a entregar las armas ya a los receptores de esos que estaban ya al servicio del crimen organizado. De esa forma, entonces, un arma que ingresó legalmente en el país, entre comillas, una comercialización legal, porque estos compradores, estos uniformados reúnen todas las condiciones legales, entonces toda esa compra en forma legal. ¿Dónde lo que está lo ilegal? Lo ilegal está en que esa arma compran ellos legalmente, entregan el arma para el crimen organizado y hacen una denuncia posteriormente. Hay una cantidad de 46 personales uniformados militares y 55 policías y la suma que se maneja es variado entre 700, 800, 500 mil guaraníes. Me explico mejor. Son, la mayoría son suboficiales que empiezan la carrera y hay un oficial que también es de baja nivel, de bajo nivel su graduación. Es un teniente cuyo nombre voy a omitir. Y estamos con esto dando una, bajando una línea de que vamos a ser implacables, no vamos a perdonar este tipo de irregularidades. Y debido a este descubrimiento, a partir de ahora, cada militar deberá reportar cuántas armas tiene en su poder. Hemos impartido una orden a todos los comandantes para que los señores oficiales y suboficiales, miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, presenten un formulario que se llama declaración jurada de uso de armas de personal. Son aquellas armas que cada personal adquiere. Puede ser que alguno tenga un arma, dos armas. Con eso nosotros también vamos a aprovechar y vamos a identificar qué cantidad de armas tenemos registrado a nombre de los personales militares. 55 son los policías que supuestamente se prestaron para el crimen organizado. Sin embargo, en la cúpula policial ni siquiera tienen hasta ahora los nombres de estos uniformados y están esperando la comunicación oficial de parte de las Fuerzas Armadas. El canal, evidentemente, tiene que ser a través del Ministerio Público. Es una de las, evidentemente, tiene que haber un fiscal designado que va a llevar ante la investigación. Y a partir de ahí nosotros vamos a ponernos a disposición del fiscal designado a fin de poder colectar la información que sea pertinente para asuntos internos y poder recabar toda la información en relación a la lista de policías que ella mencionó. Estamos aguardando la designación de un fiscal que esté a cargo de esta investigación, decía el jefe de policía. Y este es lo llamativo. La Dimabel en este procedimiento no tuvo la colaboración, la asistencia de ningún agente del Ministerio Público. Ningún fiscal fue notificado acerca de este procedimiento. Si bien la ley 4036 le faculta, porque existe lo que se llama el Centro Nacional de Rastreo de Armas, le facilita hacer este tipo de intervenciones de incautaciones, pero en pro de todo proceso de transparencia, hubiera sido por demás importante o interesante que estuviese algún agente del Ministerio Público para legalizar todo este procedimiento. Supuestamente la Dimabel recién mañana estaría dando todos los detalles a un agente del Ministerio Público, por sobre todo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado. Y tenemos una placa más. A ver, ¿cuánta plata hicieron estos criminales? A ver, 100 armas. 100 armas. Invirtieron 1.000 millones de guaraníes. Finalmente, la venta es por 5.000 millones en total. Terminan ganando 4.000 millones de guaraníes. Y la pregunta es, ¿cómo hacían los responsables o los integrantes de esta organización criminal? Reclutaban a estos agentes, tanto militares como policías, le daban la plata para que fueran hasta este local comercial a comprar para su arma, retirar, y una vez retirada esa pistola se quedaban con una, con un premio de entre 500 a 800 mil guaraníes por ese favorcito a los criminales.
Y en el Congreso Nacional esto volvió a dar de qué hablar, como un escándalo más, lo tildan algunos de los senadores. Hablan también ellos de que un proyecto recientemente aprobado en el Senado puede servir de mucho para evitar y ya dejar de lado este tipo de esquemas. Es un proyecto que habla justamente sobre reformas a la ley de armas en sí. Y mencionan que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores, deberá ser también estudiada por diputados. Escuchamos a continuación lo que decía sobre esto el senador Sergio Rojas, él como presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado. Presten mucha atención, habla de un informe que podría llegar a dar más luz, no solamente sobre este caso, también sobre posibles autoridades, personas de altos cargos que podrían estar implicadas en este tipo de esquemas de arma tráfico. Y hubo mucho problema en Dimabel. En este momento vemos también de que hay mucho problema con autoridades policiales y militares que han adquirido esa arma y después denuncian como robadas. Y esa es una práctica muy común, que si se investiga más pueden aparecer más nombres inclusive de otras autoridades. Y con esta nueva ley va a ser que sea imposible la importación de armas, excepto que uno demuestre que tiene de verdad capacidad financiera, y también va a ser imposible la compra de las armas si uno no tiene, en primer lugar, armas de menor calibre. Esto es como la habilitación o el registro para conducir vehículos. Si vos no llegaste a conducir un auto, no vas a poder conducir un vehículo de gran porte, y así mismo va a ser con el tema de las armas. Si vos no tuviste que haber tenido una 22, no puedes tener después una arma automática. Creo que hay un informe de la federal que ha llegado y que tenemos que tener, ver un poco qué dice ese informe. Yo creo que hay más gente involucrada porque aparentemente el volumen es mucho mayor. Si bien es cierto, los senadores se reservan los posibles nombres que podrían aparecer en ese informe de la Policía Federal del Brasil, ya algunos nombres han saltado en operativos anteriores, como el operativo Dacobo relacionado al señor Diricio, también de tráfico internacional de armas. Manejan cierta información, dan algunos indicios, como a continuación lo hacía también la senadora Celeste Amarilla. Siempre fueron ellos. Ahora hay una proporción menor porque ya los países aledaños están más controlados. Brasil ya tiene una ley de trazabilidad. Bueno, nuestra nueva ley también va a colaborar en que esto vaya disminuyendo. Pero siempre fueron militares y policiales de altos rangos. Siempre se le culpa a los de bajo rango. Claro que no descarto que haya más gente detrás. Hubo un tiempo en que incluso la cooperativa policial se vio involucrada cuando compraban armas legales, le vendían a la quinielera de la esquina, a la que le daban seguramente 500.000 guaraníes, y la quinielera figuraba como que ella compró, ¿verdad? Y luego esa arma se denunciaba como robada a los 15 días, otra vez la quinielera denunciaba que se le robó y iba a parar a las favelas del Río. Esto se hizo hace mucho. Desde hace mucho tiempo, muchas veces escuchamos gente vinculada, nunca terminó en nada, ¿verdad? Bueno, ahora aparentemente van a caer 100 personas, ¿verdad? De todas maneras, detrás de esto hay un negocio mucho más grande del que se pilla. Bueno, nuevo intento de feminicidio se registró en el este del país, exactamente en Santa Rita. Terrible lo que pasó con esta joven de 25 años que hace un mes decidió romper la relación. Sin embargo, tiene un hijo en común, una hija en común de casi 2 años con su expareja, que aparentemente no asimila el fin de la relación. Tanto es así que en las últimas horas la joven madre fue hasta la vivienda de este hombre, ya detenido a estas alturas, para retirar a la criatura, ya que justamente se sometieron a la crianza compartida. Pero una vez que llegó hasta el sitio, la atacan por detrás. Desde ahí estamos viendo justamente el lugar donde se dieron los hechos. Desde la oscuridad le habría salido su expareja Milciades Florentín Villar, de 26 años, a Eliane Magdalena Barúa López, de 25 años. Y la joven ya tenía en sus brazos a la criatura de casi 2 años. Mientras atajaba a la niña, estaba siendo atacada a machetazos por su expareja a la altura de la cabeza. Ella cae desvanecida en el suelo. El hombre paró solamente porque otra persona intervino. Un poco después, él decidió entregarse a la policía porque él creyó que la terminó matando. Sin embargo,
por una cuestión de suerte o milagro, llámese, esta joven sobrevivió. Sin embargo, se debate entre la vida y la muerte en el hospital IPS de Ciudad del Este. Tuvo al menos 2 paros cardíacos ya en las últimas horas y se descubrió mediante las inspecciones médicas que ella está embarazada de 3 meses. Algo gravísimo realmente que golpeó bastante a esta familia. Lo vemos al papá de la víctima, quien sentido, él no podía entender del por qué la reacción de este hombre, y esto nos decía. Yo creo que de la llegada más se te apaga y sigue. Más se te apaga y te sube, tipo, ella vuelve a ser a ti. Podemos subirla. Sí, se nato para ir a ser allí, ya yo fumé su bebé, fue todo de salud, moro ahí que no hay cual, se me va a ir pensamiento la enchete la olla, porque. No, no, joa, él ahí, y o sea, la trabajo, y a jola, y suera, cuella, su bebé, upea, y bebé, y nadie, a upe, y ojo, retira, a upe, la jola, petipo, se upe, anda y cuadra, o yo se paso, y andando, y ope. Solo vecino no va a ayudar a hacer allí. No hay la policía, ojo la policía que era allí. O sea que ni la vecina que tuvo manos. Sí, humano estaba ayuda. Hoy ya se no es que ella. O modi para llegar y la hacer allí. Justicia se unía a la principal y a la. Porque ella tú. Ahí saco viendo ya fui a decir, oye, ahora tengo un día y que hice que estaba andando. Ahora que tengo familia, yo serví y a la y ahí esté y la oye para ti. Capaz de la. O yo cuaré y que te la ve.